Todo dice que por mi culpa y no, pues. Porque si ella lo hace, pues es su decisión. Ay, mi decisión, entonces, ¿quién te interesa venir a ver la trompa? Pero tampoco yo de que por mi culpa, güey. Pues sí, pues por tu culpa. Vos, hombre. Vos, hombre, ahorita así dice. No, no digas nada, ¿eh? Sabemos mandar. Mandarle. Cabal, güey. Sí, es que. Sí, hombre. Eso es lo malo. Él hace poder con la seña al ratito, porque. Imagínate, está tomando. Imagínate que ayer. Un solo en la nuca. Va que apenas lo subimos en la moto. Sí, no se quería venir. No, pero yo le dije. Nosotros te hicimos el paro todavía, mira. Te levantamos. Todavía me están echando en cara. Usted. No, hombre, no. Es que no. Es que no es echar en cara, va usted. Hey, hello. Si es un favor, pero no estén sacando a bailar. Hombre, todo aquí. No, pero todavía ayer, mire, se cayó de la moto, mire, se golpeó un poquitito en la cañita aquí, ve. Me volví a salir, no sos vos. Se golpeó con el escape aquí, ve, y se cayó, mira, como cargaba chayo, babo. La espalda se pegó un poquito con el chayo. Y la vez, vamos a ver, otra vez te volviste a rayar la oreja, ¿no? En la espalda. ¡Qué culpa de ustedes! Mire, pero usted empezó a bloquear en media calle. Empezó a bloquear enfrente de toda la gente solo estaban viendo, pasaban. Y mire, ahorita le van diciendo que nosotros tenemos la culpa de traerla. Lo que quería ella es dejarla ahí para que siguiera chupando ahí. No te da vergüenza, mi hijo. ¿No? No, y enfrente de usted le dice que no, usted. ¿No quieres que te den a tu buena? Regañarlos a ver que en el porto están diciendo la verdad, ustedes quieren ver tu bien. Pero como ella no lanza guamazos a él. ¿A quién lanza pa' guaramazos aquí, muchacha? Por eso ellos quieren ver cómo su mamá me quiere pegar. No, hombre, que nosotros no queremos. Porque si te pegas por tu bien también, Melissa. Yo te voy a dar porque se te quita la maña de estar haciendo eso. Sí, si tu mamá te pega porque es tu mamá. Ajá. Y quiere ver el bien también. Y si te pegas porque te quiere. Es que estaba rico. Estaba rico, ¿eh? Más rico vas a sentir lo que te voy a dar, ¿oíste? Hay que pasar un garrote a la señora ahí, ¿eh? Porque quita la malla, ¿por qué están haciendo eso? No, necesito. Tengo un palo, mire, ¿qué apuntás? Mira, ¿qué está tomando esa babosa, hoyo? Ya tienes para ahí. Chingadita. Mira. Ay, no le quitó la malla, ese, mire cómo nos queda viendo a nosotros, ¿eh? Y ese que no agradece, hombre. Ya no vuelvo a hacer eso, yo. Unos 10 pegas en las. Puta que ella me deje colorar. Usted. Usted. Usted está bien que me vengan a decir lo que haces. Ese no le dolió pelos, otros 10 de eso en la espalda. 10 pelos de la. Lástima que no hay un lazo aquí. Yo quiero ver igual cómo te pega tu mamá, igual. Espérate, vas a ver. Pero para eso se apuntan para todo, de que no te importa igual, Budavi. Pero por porque... Es tu vida, ¿oíste? Cata también. Pero parece que tu mamá no te pegó. Sí, no te pegó duro, no. Con es que no cachó, ¿verdad? Que no duele la maná. No. ¿Quién será? Oye, que tengo un cable, jazo. Ah, eso sí duele. Antes mi mamá con rama de clavel nos pegaba. ¿Con ese cable no duele? Nos van a pagar todo. Hay un cablecito primero que es bien suave, ¿sí? ¿Sí? Ese cable que usa para... ¿Dejas ahí, David? Sí, con una tocada. Pa' la bestia será. La bestia será. Mire, usted nos anda respondiendo todavía, mire. No agradece que lo trajimos, mire. No agradece. Mira, David. Se merece lo que le doy. Sí. Sí puede ser lo que pasa. Es que esa Melissa mucha no hace caso, hombre. Melissa solo hace caso. Hace caso. Hace caso, ¿oíste? ¿Ya no lo vas a volver a hacer? Ya no. ¿Segura? Segura. Ahí sí se asustó. Parecer loca, hijo, Melissa, con tu gran pelo. Parecemos locos, es mejor. De esto, hijo. Mire, pues. Vuelven a venir ellos otra vez con queja tuya. Y luego te voy a dar con esto, ¿viste? Gracias a ellos que se vayan de aquí. Ellos no, ellos son el bien están haciendo. ¿Qué bien? Y para ¿a usted le contesta, dice, mire? No, para que después dicen que le tenés miedo a tu mamá, va. Pero para venir a ponerle. ¿Pero quién te ha dicho que quién te ha dicho que no te no importa? Va, pero no digas con todo general.
cara. Acá andaba bola ayer, pero todavía escuchaba todo lo que me estaban diciendo ustedes. Escuche, ya vio que no es mentira, ya vio que no es mentira, estamos diciendo. Ya vio, ella misma le salió una boca ahorita y dice que... Yo dije que no importaba nada, a ver. Déjalo, que pasa que estaba bien borracha ayer y no sintió lo que... Yo lo vi pedir porque te acordás, David, igual estaba diciendo montate y montate. Y ella está en ese. Hasta me acerqué a la parte, voy y me agaché a decirle montate, Melissa, montate, no, Melissa. Y ella está diciendo, no, y no, estoy yo lo que le dije a David, David, déjala, yo no voy a estar regando a nadie. Bien es para ella, pero si no se quiere ir y dejar, yo no voy a estar regando a nadie. Pero, ya ven. ¿Quién te va a creer vos? ¿Quién te va a creer? Si no es necesario que me crean. Si no es necesario que me crean. Eso quiere probar. Si con que se den su cuenta con sus propios ojos, más que suficiente. Con tu propia boca dijiste vos. Ya te quedaste tranquilo con los guentazos que me dio mi mamá. Ay, yo, ese no fue duro, ese no fue nada. O sea, que vos querés ver que me dé duro entonces. Que me mate de una vez. No, hombre, es que ese es para bien para vos. Que para eso si te apuntas, ves que a quien puchica le pega. Mira, pues, Melissa. La otra, igual ahí pasándole garrote ahí. Pero sí es un malo que estás haciendo, ¿verdad que sí usted? Porque mire, se lastimó toda la espalda, la oreja. Si se cayó y no se cayó, pues no, él ya me tiene el cuento, ¿por qué? Sí. Se quería tirar, pero todo ya dice por la lancha. ¿Sí? Y no solo ella lo dice, bastante, dice que por el cancha. ¿Por qué le echan los ojos a cancha? Todo, ¿no? Me digo, ¿es que es un bombón? Anda, no. Él es un humano, ¿no? Bombón. ¿Tú a la yo no miro bombón? ¿Quién humilla el canche? ¿Quién es el culero? El canche, pura mierda el canche. Pero si querés cargo un bombón ahí. El canche. Se van a embarazar también, imagínate. Por eso te pones a tomar. Imagínate. Sí, vale la pena. Bien, vale mucho. Entonces. Sí, vale la pena. Y le contesta a su carro. Sí, ya vio y le contesta a su mamá. ¿Dónde miras que hay carro aquí vos canche? ¿Para qué te dicen? ¿Qué opina usted? De verdad. ¿Qué piensa usted que la muchacha? Vaya, quiere, Melissa. ¿Qué le diga? ¿Por qué me vas a asustar yo? Mata cosa buena. De que yo no he hecho. Mata buena. La cabeza. Loca, ¿eh? Van a matar. Quiero huevar cosas de que yo he hecho con mi voluntad y que ha mandado. Pero yo sé que tengo mi conciencia libre que no he hecho eso. Limpia, no libre. Libre igual porque no he hecho nada. No, Melissa. Ya se quedaron tranquilos todos. Más que sabíamos, a mí me tona de que si iba a salir a hacer la mañana, no era de Melissa. ¿Y quién te dijo venir, pues? Estaba tranquilo en mi casa, yo aquí. Estaba rico el sueño, pero hasta que me vinieron a despertar. Y entonces, le vale más. O sea que vos, Melissa, aunque sea, está la tona aquí, así le hiciste, ¿no? ¿Que usted? Que usted. Le dice bombón. Después lo maltrata. ¿Pero por qué le dice bombón? No, ¿sabes por qué se hace? ¿Usted cuando la Melissa nació no se cayó o algo así? No se le cayó de las manos. No se le cayó de las manos. Cuando tenía 5 meses no se caía nada. Se le no. cayó. Ah. Pero fíjese que tal vez los doctores nos hicieron un mal favor. Ahora últimamente dice que era bastante, están algo loquitos los que están en la mayoría. Pero a mí no me estás comparando con los locos. Dice que a veces dicen bombón y al rato también dijo, era un puta, me caes mal. Así escucho ¿sí? yo. Porque me encabronás. A mí no me gusta. Pero ¿por qué al rato le dices bombón y al rato lo maltratas? Ah, porque está tranquilo y sin decir nada. O sea que cuando él no habla le dices bombón. Pues sí. Pero cuando me entera, ¿no? Después. ¿Y vos, Carla, qué opinas? Solo queda mirando a su mamá. Lo que le responde ella se me va. Hasta grandes ojos le hace. Y la Toña que aquí está y le hace caso también. Mire cómo yo necesito un micrófono. No lo respeta tan siquiera. ¿Qué hace yo? Si no respeto, soy yo. Usted respeta lo que es suyo. Mira. Es que. La estoy mirando. Es que no es bueno que le digas nada. No es bueno que si le hiciste algo que empieza ahí a insultar a uno. Y si es otra cosa, igual la misma cosa, ¿eh? Le habla a la Tona igual, le habla a la mamá igual. ¿Pero por qué? Por culpa de ustedes que vinieron a abrir todo, que no les importaba igual. Sí, tranquilito no todo. ¿Y qué le dijo a usted cuando ella se quedó bien dormida y no? ¿Qué le dijo? Nada. No dijo nada. No dijo nada. Solo se levantó. ¿Sí? Sé que solo entró y ya dormía. ¿Sí? Sí, ni parar. ¿Cómo anda ahí? ¿Hasta con forma de dormir anda todavía?
Ya es tarde, ¿ya? ¿Ya? Que se pase la hora. Ya es tarde. Ya es tarde, llámale. Sí, ese es lo malo, que no llamó allá, no le avisó al nuevo. Saber qué van a hacer. Un día que pase ya, como si fuera bastante, que estuviera faltando. Ah, la bestia. Bueno, ahí pasó, Melissa. No, pero hay que valorar lo que le dan a uno. Pues. Sí. Sin paja. No es de todos los días, pues. No es de todos los días, pues, así. Te vas y luego venís, ¿no? Sí, es cierto.